ni butacas, ni telón ni bambalinas. El público se encuentra con el mejor teatro en plazas y parques gracias a Sal de Calle. El festival, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y Nacho Vilar Producciones, celebra su novena edición con un programa marcado por la calidad. Es un trabajo que vamos haciendo a lo largo de todo el año, viendo espectáculos, visionando en diferentes ferias, festivales, para intentar tener la mejor programación dentro del presupuesto que tenemos. Durante 3 jornadas, el municipio es escenario de diferentes obras y espectáculos que atraen a cientos de personas. Que de repente, una vez que te has quitado ya la arena de los pies, que has disfrutado de las playas de San Pedro del Pinatar, puedas gozar de estos tipos de espectáculos, hace que la gente, como estamos viendo, acuda en masa. Excelente respuesta del público ante una oferta cultural que busca superarse en cada nueva edición. Yo llevo pensando en la siguiente edición desde hace una semana ya. Es una programación corta de 6 espectáculos y son muchos de los espectáculos que te gustaría traer, ¿no?, al Sal de Calle. Y entonces ya hay cosas ya pensadas para el Sal de Calle 2020 y sobre todo pensando que celebramos el 10º aniversario. Esencia de un festival internacional de teatro en la calle, pionero en la región y que se ha consolidado ya como todo un referente. Buscamos un espectáculo que sea familiar, un espectáculo que sea blanco para todos los públicos, donde no te deje de sorprender nada de lo que puedas ver. Y cuando hoy estábamos montando, que la gente ya te diga: ¡ay, es el Sal de Calle! O sea, ya el Sal de Calle ya está instaurado en San Pedro del Pinatar y espero que por muchos años. Rojo Estándar, a cargo de la compañía La Nórdica, ha sido uno de los espectáculos de los que han podido disfrutar vecinos y visitantes en San Pedro del Pinatar en Sal de Calle, que cuenta en esta novena edición con diferentes proyectos premiados. Son 2 espectáculos premiados, uno de una compañía murciana como es Aureo, de Uparte, y Flotados, que fue el último premio Max de Calle 2019. Gran nivel de los participantes en este encuentro costero con las artes escénicas.